Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que la estés pasando sumamente genial. Aquí tu panita Pinceladas una vez más contigo, deseándote lo mejor. Voy a probar Kepri, pero fíjate, con este piloto que me vuelve inmune al freeze, a la supresión y al lockdown. Entonces le voy a combinar este drone, que cuando soy inmune voy a tener puntos de defensa adicionales, ¿sí? Al freeze, exactamente es al freeze. Me va a dar puntos de defensa adicionales durante 10 segundos, que es bastante. Ahora lo voy a combinar con armas free to play para que tú veas cómo funciona, y con estos módulos. Lo único costoso va a ser el módulo, porque obviamente me hace falta. Considero que el Kepri ya no aguanta mucho daño, así que voy a hacer como que una balanza. Utilizo la habilidad para tanquear daño y también utilizo el módulo costoso para tanquear más. Alcance 600 metros, espero que esto funcione. Y bueno, todo lo demás, si te preguntas por qué yo utilizo robots viejos en mis episodios constantemente, es porque yo sí sé jugar. Fin de la discusión. Yo sí sé jugar y me gusta jugar para divertirme. Cuando pierdo contra los pay to win o los que tienen demasiado meta, me da igual. O sea, yo ya sé que el juego. Yo no digo, ay, ese man me ganó porque sabe jugar más que yo. No, yo digo, va, me ganó porque tiene un titán que plum, vuela, plum, lanza llamas y plum, me mata el titán en un segundo. Y ya, sí. Pero yo trato de jugar para divertirme casi siempre estoy en ese objetivo, y voy a probar si esto en verdad es divertido y es eficiente para ligas altas. No le tengo mucha fe, vamos a ver qué sale. ¿Cuánto tiempo llevo sin hacer un video con este amigazo? El Kepri, bastante, y con Magneta. Lo quiero probar con el piloto que le da inmunidad al freeze y con este drone, obviamente, sí. Este drone me va a dar 70 puntos de defensa cuando utilizo la habilidad. Y es lo que quiero realmente, ¿sí? Ok. Está chido. Vale, soporta a este man. Y ahora voy a quemarle las nalgas a este. Creo que este man le hizo link al otro, pero bueno. Habría que matarlo y ya. Uf. Es como un poquito de lag. Pero eso no pasa en el juego no hay lag. Ajá, ponta que yo. Ok, 70 puntos cuando utilizo la habilidad. Recuerden ese dato que es importante. A ver. Uf, ahí creo que lo eliminamos. O ayudamos al menos a eliminarlo, ¿no? Vamos a esperar que un tanque venga, no yo. Otro tanque. Hacerle daño a estos que están aquí adelante, ¿no? Por el momento se siente bastante fuerte, sí, que aguanta bastante bien. Ahí alguien me metió un pepinazo. Pero si no voy, no iba a recuperar esta baliza, ¿sí? Ese es el problema cuando uno se queda atrás sin hacer nada. Aquí me da puntos de defensa y por aquí alguien me mete un pepinazo, ¿sí? Déjame ver si puedo eliminar a este rápido. Oh, se escondió ahí, muy bien escondido ahí el man. Déjame que retroceder un poquito, este man me está persiguiendo, pero si me salgo, el otro me va a venir jodiendo la paciencia, ¿no? Ok, ¿qué pasa por aquí? Aquí hay otro camper. Ok, a ver. Ah, loco. Hago buen daño, de eso no hay duda. No hay duda de ese aspecto con este Kepri Magneta. El daño es consistente. Se siente competitivo. Y bueno, el que se dona, lo mandamos a su casa, ¿sí? Aquí me hizo daño y lo perdí, ¿no? Pero 3 minutos dando pelea. Todavía podía sacarle un poco de jugo. E intentar ir por esta baliza, ¿no? Déjame ver si puedo ser destruido de esa forma. Ok. Ya alguien sacó este titán. Yo creo que ya es momento de sacar algo más, ¿no? Ok. Yo puedo sacar esto para tratar de eliminar a la competencia en cuestión de balizas, ¿no? Que viene un titán aliado muy fuerte y bueno. No creo que haya necesidad de nada más, ¿no? Este está pendiente nada más que de campear, ni siquiera de jugar. Me bajó bien la vida, pero
Es lo mismo, ¿no? Aquí se gana es por baliza, no por hacer daño o estar campeando. Vamos a ver si alguien me ayuda aquí. Perfecto. Ok. Vamos bien. Y alguien obviamente se quiere vengar porque piensa que le maté el camper por odioso. Más bien le hice un favor de matar el camper. Para que deje de estar manqueando, ¿no? A ver, a ver. Uf, loco. Vamos. Vamos, que me puso una nave, bro. Y la nave no me da sigilo. Ya veo que no. No me dio una. No me dio un carajo, loco. Ok, ¿qué tengo aparte aquí para ir por balizas? El Lynx podría funcionar bastante bien. Voy a dejar el Titán de último. Y dejándome en los comentarios cómo ves al Kepri. Yo, de verdad, que no me lo consigo casi nunca. Fíjate que en esta batalla que veo robots viejos, no lo veo al Kepri. Pero está chido porque funcionó bastante bien, ¿no? Déjame ir por balizas yo, que es lo que me interesa. Saqué estos para poder balicear, ¿no? A ver, este que se vino para acá. A ver. Taca, taca, taca. Uf, mataron al titán ese. Tengo que tener cuidado porque están pegando duro, ¿no? Están pegando duro en aquí. En la práctica están pegando durísimo esos manes. Ok. Viene un titán, pero yo me puedo robar la baliza. Ojo que me puedo robar la baliza, que es lo único importante. Voy a pegarme a él para que no me pueda hacer daño y que huele, ¿no? Queremos que huele. Yo le voy a hacer daño para que termine de volar. Ok. Yo creo que aquí le puedo hacer daño yo también por la espalda. Me voy a poner una nave para que no me mate. Creo que ganamos sin necesidad de sacar el titán. Estuvo bien. Es decir, obviamente que el Kepri es un blanco fácil de que te lo maten, como estás viendo. Pero estuvo bien porque hice buen daño con el Kepri, que es lo importante. Obviamente que el Kepri te lo puede matar muy fácil en campeón, pero siento que hice buen daño. Vamos a ver cómo jugó este primer lugar, ejemplo. A ver, tenía un hangar similar al mío, ¿sí? Este que quedó de segundo, a ver qué tenía. Bueno, este sí ya tenía un poco más de meta, pero algo similar también al mío. Creo que jugamos bien. No sé cómo ustedes ven al Kepri en su liga, pero en campeón está difícil que funcione tan bien como en este episodio. Yo creo que el dron sí le da buena defensa, que es lo importante. 70 puntos de defensa cada vez que acciono la habilidad del Kepri si utilizo este dron. Vamos a ver cómo nos va en esta partida. Estoy viendo que mi equipo se está quedando muy atrás. Pero este Chessy, no sé cómo se dirá, es pay to win, ¿no? Entonces tengo como que esa posibilidad de que no me vayan a ganar tan fácil, ¿no? En medio de 70 puntos, que está chido, gente. Lo único es que no tengo buena velocidad, pero sí está chido los 70 puntos de defensa. Este robot sí necesita una buena defensa para que no te lo maten fácil. Y yo creo que el dron funciona bien allí. Miramos a ver si me hace daño este man. Fíjate que está decente, ¿sí o no? Si yo acciono esto, aprovecho la defensa y le hago daño sin recibir yo tanto daño, sin que se devuelva, ¿no?, el daño. Déjame ver quién sale por aquí, porque aquí hay dos, pero uno tiene escudo Aegis. Y obviamente que me va a joder, ¿no? Déjame ver si este sale. Y ayudo allá. Allá ayudo porque había, bueno, había un aliado allá. Pensé que íbamos a poder. Uf, loco, le faltó un beso así. Y lo mandamos para su casa. Pero bueno, ahí quedo vivo todavía. A ver aquí. Este man está casi que asomadito aquí. Vamos a ver el Scorpio. Scorpio, ¡oh! La llama me agarró por la espalda, bien, bien. Me agarró por la espalda bastante bien. Vamos a ver aquí. Déjame ver si lo puedo paralizar y bajarle la vida. Uf, sería genial poder matarlo aquí, ¿no? Salió volando con sigilo. No es mi estilo de juego hacer esto, gente. Y ustedes saben que yo no juego así. Pero es lo que tengo ahorita en este robot y es lo que puedo hacer, ¿no?
Vamos a ver si me puedo echar para acá y matar al Imugi. Porque veo que me están lanzando naves y me están haciendo daño por todos lados. Estoy tratando de dar la vuelta, pero no, está difícil, gente. Este creo que lo dejé vivo hace rato y mira cómo está vengando de mí, ¿no? ¡Otro beso! Uf, loco, pensé que era un beso ya. ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! Uf, nos los llevamos. Todavía tengo oportunidad. Ha funcionado muy bien, gente. ¡Ay! Se cerró la puerta. Está haciendo un viento porque vivo en el piso 10, ¿no? Bueno, yo pensé que este man era pay to win, pero este man yo no sé qué carajo está haciendo con esa vaina. Yo les voy a ser sincero. El man es pay to win cuando le nace y cuando no, no lo es. Si tiene un titán pay to win, si no me equivoco, hay que tratar de que este man no siga avanzando esta zona, ¿sí? Porque si no, todos los robots de mis aliados y los míos van a ser destruidos continuamente. Todavía me queda el ace stand. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí llegó alguien. Yo creo que entre los dos lo vamos a eliminar, ¿sí? A ver. Ok, aquí hay un Mars. Déjame hacerle daño con explosión. Ok, y aquí hay un... ¿Cómo se llama esa vaina? Un Shenlong. Mi equipo sigue atrás, pensando que así se ganan las partidas. Y yo voy a sacrificar aquí todo lo que yo pueda por ir hacia adelante. Que si pierdo, pierdo, pero no que pierda manqueando atrás, por favor. Ahí va a venir este man, quizás. Tiene sigilo, dijo, no, yo lo mato. Yo tengo eléctricas. No me importa que tenga sigilo ni un carajo. Ok. ¿Qué tiene por acá este man? No me importa lo que tenga. Me voy a lanzar aquí a ver si puedo sobrevivir sin que me maten, ¿no? Déjame ver si puedo poner esto en blanco y aguantar. Ok. 3 segundos. 3 segundos y me voy. Listo, me voy. Aguanté, ¿sí o no? Eso es aguantar, bros. A ver si mató el Shenlong. Shenlong, ah, oh, loco, valió la pena cada desgraciado segundo jugando con el Inmugi así como bueno. Chópalo. Ah, viene otro bicho de esto, que son difíciles de matar, ¿no? Vámonos. Ah, oh, loco, yo lo que quiero es matar al Dagon. Gold Leaker, bro. A ver. Uf, yo creo que ya el Dagon despertó el sexto sentido y está explotando el cosmos. Le vamos a explotar las nalgas al titán este. ¡Tómalo, papi! ¿Qué es lo que tú tienes, ah? ¿Qué es lo que tú tienes ahí? ¿Un titán escondido? Living Legend, loco, pero es que este video era sobre qué. Pero es que esto es una locura, este movie, ¿no? ¿Ya me lo mataron? Creo que sí. No, todavía sigo vivo, loco. Todavía. Cuídense de mí. Voy a matar más fuerte que es este. Déjame ver si puedo. Caerle cuando se queda sin habilidad, ¿no? Aquí. A ver, a ver. Aquí. El man se está escondiendo bien. Yo también haría lo mismo. Si veo a alguien como yo jugando así. Yo digo, no, me escondo de ese man porque ese man me va a joder. ¡Loco! Estuvo genial lo que pude hacer con este titán y Mugi. Parece un titán, no lo es, pero parece un titán, bro. Que okay, voy a tener cuidado porque no vaya a ser que alguno de esos bichos tenga un daño descomunal y me maten un solo. A ver. Estuvo bien, ese movie estuvo bien. Ya a este lo matan seguro. A este man. Lo matan ya mismo. De todas formas. ¡Ah, loco! ¿Quién mató a ese man? Ah, bueno, aquí salió alguien con cuidado, ¿no? Ojo que puede ser que tenga lanzallamas, no sé. Puede ser, déjame ver si tiene lanzallamas. Se los dije, bros.
Los manes iban a despertar ahí el lado pay to win. Pero lo siento, bros. Yo vengo a buscar a estos titanes aquí que están cegando a mis aliados. No, bro, lo siento. Estuvo bien, ojo. Este Kepi aguantó bien la posición. Jugar bonito es lo único importante en este juego. Jugar bonito. Y obviamente que divertirse. No es sano jugar algo que te causa molestias, angustia, ansiedad, todas estas vainas negativas, ¿no? 8 puntos. Bien, bien. Me hice mucho daño. Ojo, me hice mucho daño con el Imugi. Las cosas como son. Este de PC. Mira que no es paja. De repente es pay to win. De repente sale con esta vaina del Typhon.